Hola, Mesa de Medios. Les habla Carlos Chaparro, director general de Sapiencia. Estamos hoy en este sitio hermoso, funcional y único en el mundo. Es la ciudadela para la cuarta revolución y la transformación del aprendizaje, que la denominamos CATA. Esta CATA tiene programas de formación universitaria, profesional, de formación tecnológica, también programas de formación para el trabajo y, lo más importante, programas de formación en cursos cortos para la industria digital. En esta ciudadela los costos son cero, es decir, todo el que estudia en la ciudadela tiene gratuidad y los cursos son híbridos. Hay encuentros presenciales y encuentros también que se van a realizar a través de diferentes medios virtuales. Esta ciudadela tiene los laboratorios suficientes, los computadores, es decir, en el componente de tecnología esta ciudadela es muy avanzada. Queremos invitarles a que se apropien de este, es un espacio para toda la ciudadanía. Queremos que a través de la formación en esta ciudadela desatemos el valle del software, es decir, la formación del talento especializado para la industria digital, que es el imperativo hoy en el mundo. Y queremos decirles que cuentan con formación que pueden realizar a través de alianzas entre universidades prestigiosas de nuestra ciudad y con gigantes tecnológicos, los que crearon la industria digital: Amazon, Cisco, Furukawa, Schneider, Microsoft, Google, Huawei, etc. Entonces, la invitación está abierta y aquí les esperamos y les acogemos. Recuerden que es gratis y formación de primer nivel. Pueden estudiar personas que deben como requisito mínimo tener 14 años y no hay límite hacia arriba, es decir, cualquier edad. Y lo pueden hacer en 4 jornadas, una muy temprano de la mañana, otra en la media mañana, otra entre parte de la mañana y la tarde y la última en la tarde y noche. De ese modo podrán inscribirse de acuerdo con la disponibilidad que tengan de horarios. ¿Qué van a encontrar? Cursos de ciberseguridad, cursos de videojuegos, de machine learning, cursos de blockchain, cursos de Internet de las Cosas, de computación en la nube, de marketing digital, de mercadeo digital, de inteligencia de negocios, de analítica de datos, de robótica, de inteligencia artificial. Y esto es tan solo una muestra de 34 rutas. Hay una muy especial que es de formación para la utilización de drones, para la gestión del territorio, que hay una corte que vamos a abrir próximamente, ya hay una que está en curso. Entonces van a encontrar 34 posibilidades formativas que todas se relacionan con este mundo de la industria digital.